Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Hoy te voy a traer un pequeño análisis de cómo utilicé al Hawk con Smuta. Si te interesa equipar a este robot con esta meta nueva, ojo, te recomiendo no tener más de 4 armas de esta nueva meta, porque lo más probable es que sean balanceadas en los próximos meses. Ok, el análisis te voy a dividir el piloto, los módulos pasivos, el módulo activo, etcétera, etcétera. Espero que te guste esta forma de hacer el video. Y antes de comenzar, te voy a dejar en el comentario fijado un videazo abriendo cofres de 150, muchísimos cofres, casi que 9000K, para que te guíes y te sirva como patrón cuando tú vayas a abrir tus cofres al final, si todavía no lo has hecho, ¿sí? Vamos a comenzar con el video. El escudo Eku es una excelente opción con la meta que se maneja hoy en día. Muchas armas de 500 y 600 metros, a pesar de que el Hawk tiene un escudo que lo protege mientras vuela, no te hace súper competitivo al caer. Cualquier robot te puede atacar desde distancias medias y destruirte muy fácil. Por eso yo te recomiendo un buen escudo Eku, barato, para subirlo de nivel. Y eso sí, trata de tenerlo al máximo. Yo te recomiendo estos dos módulos activos por las naves nodrizas. El Hawk es muy fácil que lo destruyan con un ataque orbital, así que tener defensa te va a ayudar. Si tú combinas esto con buenos módulos pasivos y un buen dron, te aseguro que ese Hawk va a funcionar muy bien en cualquier mapa, ¿sí? De todas formas, existen otras opciones interesantes como la marca de la muerte, el Fake Chief y el Antisigilo. El Rompescudo posiblemente sea muy buena opción, pero no con las armas Smuta. Hay que tener en cuenta que el Hawk tiene muy poca durabilidad y cuando cae es blanco fácil de las naves nodrizas. Hoy en día es muy fácil destruir al Hawk de esa forma, por lo cual yo te recomiendo equiparlo con módulos que le aumenten la durabilidad o le den algún tipo de ayuda en la reparación para que puedas tener buen rendimiento en el campo de batalla, ya que estas armas Smuta de por sí hacen demasiado daño y no hay necesidad de aumentárselo. Seleccionar la nave nodriza depende de tu estilo de juego. Si vas a utilizar el Hawk para atacar y luego esconderte, yo te recomendaría que te enfoques en hacer daño. Puede ser la Monarch o puede ser la Orión. Pero si lo tuyo es sin duda atacar e ir por balizas, la Mantis te protege con un escudo Aegis y eso sí marca la diferencia. Thank you.
El dron puede variar, pero si no tienes muchos recursos, Discus se adapta a todas tus necesidades. Tiene una habilidad innata muy buena que te ayuda a que los efectos negativos no se acumulen tanto. Y aparte tiene dos zócalos muy, pero muy interesantes que si te enfocas a usar el módulo de reparación, fíjate que puedes aumentar daño y tener puntos de defensa. Sin duda alguna, tener el escudo que está de moda, el Absorber, también te va a ayudar a que este Hawk dure mucho más en la batalla. Dependiendo de tu economía, puedes seleccionar un piloto que ya tengas, pero sin duda alguna, Kyle Rogers es la mejor opción que puedes equipar en tu Hawk. De hoy en adelante va a seguir siendo muy, pero muy bueno, ya que te da la habilidad de poder protegerte de la paralización y supresión mientras estás volando. Dime si eso no es bueno con la meta actual y la de futuro, que seguro que vamos a seguir teniendo efectos negativos. Bueno, gente, espero que te haya parecido interesante estos consejos y ahora te voy a dejar con un gameplay aplicando todo. Eso sí, no se te olvide ir a ver el video abriendo cofres de 150, que seguro que te va a funcionar esos patrones.